Para nosotros como estudiantes y sobre todo como practicantes, es muy enriquecedor llegar a la comunidad, conocerla, saber sus necesidades y saber que podemos aportar algo desde lo que hemos aprendido en la universidad. Entonces, pues en sí, verlos, llevar al campo todos esos conocimientos que nos enseñaron y poder brindarles ese apoyo, es muy enriquecedor para nosotros porque nos brinda, enfatizar todas esas teorías y todas esas cosas que nos dieron y que sabemos que ayudan a la gente y que le brindan algo a la gente más que lo que nos brindan ellos a nosotros. Nos encontramos en el municipio de Soata, venimos acá para hacer una jornada, una brigada que brindará muchas posibilidades a la comunidad de Soata. Entre ellas, pues el día de hoy brindamos unas charlas en la mañana sobre violencia contra la mujer o violencia de género, que fue una de las, o es una de las perspectivas que tiene la Casa de la Mujer y que quiere la Casa de la Mujer implementar hacia la comunidad, no solo de Tunja, sino pues también en extensión universitaria viniendo al municipio de Soata. Estuvimos en el Instituto CDI, que es con el Bienestar Familiar, con el ICDF, acompañados pues de, como ya lo dije, de estudiantes de medicina de la UPTC, y pues lo que hicimos básicamente fue una valoración médica a 80 de los niños que se encuentran en este instituto. Encontramos que la mayoría de los niños se encuentran en un buen estado nutricional. Algunas recomendaciones que se hicieron fue únicamente como de higiene oral, pero en general pues se encuentran los niños en muy buen estado de salud. Y pues el día de mañana vamos a hacer también una valoración a los niños, a las personas con discapacidad, también acá en el municipio de Soata. Y lo que se quiere hacer pues es valorarlas y saber si realmente están en una situación de discapacidad y se les puede colaborar desde la Casa de la Mujer y desde la UPTC. En cuanto a las valoraciones médicas, pues vemos que los niños están en muy buen estado, que las instalaciones le permiten a los niños también desarrollarse de una forma muy buena para ellos, que el hecho de estar ahí les permita tener un buen desarrollo porque están en una etapa en la que necesitan eso, necesitan esa atención, y afortunadamente la reciben de parte de las personas que están a cargo de ellos y de sus familias, de sus papás. Hoy traemos una aplicación que hace la función de calculadora. Es la calculadora desarrollada por Xiaomi, este fabricante de smartphone, que era exclusiva solamente para este tipo de terminales, pero ahora la liberaron. Es una aplicación muy completa y ya vamos a ver el funcionamiento. Una vez instalada, vemos una interfaz completamente sobria, sin nada de publicidad, aunque es gratuita. En la parte superior podemos ver las opciones que trae y maneja otro tipo de calculadoras. En este caso tenemos calculadora científica, que es mucho más completa. También tenemos calculadoras para divisas, para hipotecas, y viene con sistemas totalmente configurables, digamos en este caso el país o la moneda. Adicionalmente también pueden calcular la longitud, centímetros, decímetros, también se puede calcular el área, la temperatura, el volumen, la velocidad, el tiempo y la masa. Es una calculadora muy completa y con un diseño bastante sobrio. La manzana para comerla, se le quita la pepita. A las mujeres para quererlas, se les besa la boquita. El grupo nació de la unión de muchos estudiantes de la universidad. Aquí hay estudiantes de química, física, veterinaria, sociales. Y yo soy el único pues de la licenciatura, yo soy el director del grupo en estos momentos. Tocamos diferentes ritmos, torbellinos, pasillos, guabinas, todo lo necesario para que la danza salga adelante. Nosotros somos Itoma Fiamma, que en lengua Uwa significa primera luz. El grupo es 100% original porque todos vinimos de diferentes lugares con un sueño, de tocar, de crear música, ¿verdad? Ellos, algunos tienen recorridos en carranga, otros más clásico, pero cada uno aporta algo a este grupo, cada uno trae su partecita y eso lo hace muy íntegro, lo hace único.
cuando estamos en el escenario sentimos un placer, nervios, claro, el que no siente nervios, digo yo, está muerto. Siempre hay que sentir nervios. Eso lo hace a uno estar centrado, ¿verdad? Pero no, me gusta mucho tocar, que la gente disfrute lo que hacemos, que al bajarnos nos felicite, nos diga muchachos, excelente, qué buena música. El rescate al folclore también, muy importante, ¿no? Que hacemos nosotros con nuestra música, porque mucha gente, y más que todos los muchachos, ya no le dan importancia al folclore. Ya todo es electrónica y cosas así. Y sí va avanzando la cosa, pero no hay que olvidar nuestras raíces. Hoy nuestro encuentro muy personal aquí en Entre Tazas es con la ingeniera Sonia Esperanza Díaz Márquez, a quien le damos la bienvenida. Y cuéntenos por qué esa decisión de ser ingeniera de transporte y vías, destacando que ha sido la primera decana en esta facultad de la universidad. Pero ¿por qué esa decisión? Muchas gracias por invitarme en primer lugar. Yo creo que es una decisión que ha tomado, o la misma decisión que ha tomado muchos de nuestros estudiantes en la UPTC. Y es porque en ese momento de tomar la decisión yo creía o me creía con las condiciones o las capacidades suficientes para ser ingeniera, principalmente porque era buena en matemáticas. Y entré a estudiar ingeniería de transporte y vías porque en esa época solamente teníamos dos programas de ingeniería en la UPTC, en Tunja, transporte y vías y metalurgia, y mi decisión fue transporte y vías. Pero con sinceridad debo decir que solo en el transcurso de la carrera fue cuando le empecé a tomar amor a la ingeniería de transporte y vías, y ahorita pues soy totalmente satisfecha de la decisión que tomé. Bueno, fue un año sabático el que pasamos, y especialmente ¿a qué lo dedicó? ¿Cuál fue su afición? ¿Qué realizó? Como sabático y como actividad académica, obviamente tenemos que hacer una actividad de investigación, la cual realiza uno con agrado porque tiene uno todo el tiempo disponible para hacer algo que le gusta. Pero también le dediqué tiempo a otras cosas, a la familia y a recoger una serie de recuerdos que a veces uno con el paso del tiempo va dejando olvidados y que son las fotografías. Se van dejando en los álbumes o se van perdiendo ahora en las memorias de los teléfonos inteligentes. Entonces me tomé el tiempo de recopilar las memorias antiguas. Afortunadamente yo vengo de una familia que es grande, soy la número 13 de 14 hermanos, entonces tengo fotos antiguas de mis abuelos, de mis padres, de todos mis hermanos, y me tomé el trabajo de hacer esa recopilación y formar un álbum digital que, para recuperarlas también, porque se nos estaban ya dañando las fotos, y esa ya reposa en la casa de mi madre, las fotos, y son un lindo recuerdo que tienen todos mis hermanos, o todos mis sobrinos, mi familia, cuando llegan de visita, lo primero es recordar los viejos tiempos a través del álbum, y fue un tiempo que se aprovechó, un tiempo muy valioso, porque permite nuevamente reencontrarse con esas risas de cuando era uno niño, de recordar la fotografía, recordar la anécdota. Eso es algo muy valioso, además que a veces uno se olvida por estar solo en la academia o en lo investigativo del ser humano, de la familia, de esos pequeños momentos. Luego fue algo muy gratificante. Ingeniera, por designios de la vida, quizás usted no tuvo hijos. ¿Qué siente? ¿Añoró hijos? Yo creo que en cualquier etapa de una mujer llega el momento en el que siente la necesidad de tener hijos. Y no voy a negar que sí, de pronto uno podía haber considerado importante ese desarrollo como cualquier mujer, porque el tener hijos, yo me imagino que es algo maravilloso, pero en mi vida no se dio, se dieron otras cosas. He aprovechado al máximo mi tiempo, he dedicado a lo que yo quiero hacer, quiero mucho lo que hago, he viajado, disfruto de mi familia, disfruto de mis hermanos, disfruto de mis sobrinos, disfruto todavía de mi madre que todavía está viva,
Entonces ya es algo que se acostumbra uno en la vida y valora uno lo que tiene y lo que es, y lo que no pudo ser, pues lo deja uno como una anécdota, pero no que le interfiera uno en su camino o lo que tenga que hacer o que sufra, no. Estoy muy agradecida con la vida que tengo. Muy bien,